Y bueno, eso fue feo, pues el golpe que se dio fue horrible y bueno, nos asustó a todos porque una caída de ahí hasta acá. Hoy es 19 de marzo y les quiero mostrar el lugar donde vivía. Ya tenemos allá lo que es el camión con las cosas, ya hemos hecho varios viajes. Este es el último viaje, ya tenemos todo despejado. Esa cocina era de uno, pero está como que algo oxidada, así que prefiero dejar la cocina. Gabinete, fregadero, como un mesoncito, repisa. Ahí colocábamos las mascaritas. La escalera, cuando nos entregaron esto, no tenía esa pared. Nosotros con drywall le hicimos esa división y colocamos una madera arriba para poner lo que es la cama. Y tenemos ahí esa, también hicimos esa baranda y lo que es esta escalera acá. Bueno, el baño, para mostrarles cómo era el baño. Así el baño. Okay. Y allá colocábamos lo que era la cama. Ya tenemos todo completamente lo que despejado. Todo esto hasta aquí lo hicimos lo que fue nosotros y nosotros tomamos la decisión de poner luego el colchón abajo. La idea era que abajo fuera como un depósito, allá colocábamos nuestras ropas como tipo closecito y arriba fuera lo que es una cama. Pero luego nuestra niña se cayó un día a las 4 de la madrugada, siempre la poníamos hacia el lado de la pared, pero durmiendo, ellos se mueven y se ha caído de ahí estando ya dormida. Y bueno, eso fue feo, pues el golpe que se dio fue horrible y bueno, nos asustó a todos porque una caída de ahí hasta acá es muy peligrosa. Pero lo que vamos a decir que la salvó, por decirlo, fue que ella se cayó, fue por aquí porque estaba dormida, cayó de cabeza y la cabeza como que cayó en uno de esos escalones, como que amortiguó, pues como que cayó dos golpes, y quedó el golpe, lo que fue demasiado feo. Bueno, ya les mostré el lugar donde vivía, ahora vamos a mostrar lo que es mi nuevo hogar. Bueno, este es el último viaje, ahí están nuestras cosas, este era nuestro tipo patio. Ya estamos entregando todo, así que bueno, ya les vamos a mostrar. Y esta ahora es mi nuevo hogar. Acabamos de llegar, este es el último carro, o sea, ya están todas las cosas encima de lo que es el carro allí, ya llegamos. Esta es la parte del, vamos a decir, del patio. Aquí mismo vamos a trabajar, se va a aplicar lo que es restauración de automóviles, pintar los carros, la parte de la tonería. Y vamos viendo. Y ahorita ya le voy a mostrar lo que es la habitación. Entrando a mi nuevo hogar. Si no me equivoco, creo que esa es la llave. No. Tú. Small one. One with blue. Ah, okay. Ya. Thank you. Okay. Creo que sí. Ah, okay. Fino. Thank you. Bueno, ando todo realito porque nos levantamos temprano para hacer la mudanza y así tal cuando vinimos y me hice simplemente un tejido y así quedé. Son algunas cosas que hemos traído, herramientas, cosas, algunas van para afuera, para allá, para la parte del taller. Así que ya vieron cómo fue la entrada, aquí enseguida está lo que es el fregadero,
unos gabinetes, allá para colocar la computadora, ahí tenemos lo que es el wifi, una ventana. Esto que está aquí es para el área de lavado, donde se colocaría lo que es la lavadora y eso, y los detergentes y las cosas allá arriba. Está fina esta área, los enchufes. Y hacia este lado, hacia el otro lado, tenemos lo que es la parte de lo que es la casita, el cuarto. Son unos juguetes, ¿qué pasó ahí que no se apunta? Unos juguetes que trajimos y la ropa, ahí tenemos el aire acondicionado. Y hacia este lado tenemos lo que es la habitación, el baño. Ahí está lo que es el espejo para colocar las cosas. Bueno, así nos lo están entregando, está todo limpiecito. Obviamente hay que nosotros ahorita limpiar, tenemos que quitar el polvo que haya, por lo menos el aire ahí se ve que tiene bastante polvo para limpiar las cosas, acomodar todo. Terminar de bajar las cosas que están en el carro y comenzar a acomodar todo. Y bueno, este es el lugar a donde me acabo de mudar. Si ustedes pueden comparar, está mucho más grande, mucho más amplio que el lugar donde estaba viviendo. O sea, está mucho más cómodo. De hecho, nuestras máquinas de hacer ejercicio estaban en donde vivíamos, adentro de la casa, pero ahora con aquí nuestras máquinas de ejercicio pueden estar obviamente ahí en la parte de afuera. Y lo que son las herramientas de mi esposo no tienen por qué estar acá adentro, sino justamente para allá, para el área de trabajo. Así que esta casita o este apartamentico nos queda mucho más amplio. Bueno, eso era lo que le quería compartir. Hasta el próximo video.